Al menos 5 millones de pesos se reducirán del presupuesto de obra del 2018 ante el pago de la deuda que se tiene con Hacienda. La deuda, que asciende a 60 millones de pesos, será liquidada a mediados del siguiente año, indicó el síndico Ramón Iseguirre, quien resaltó que esta cantidad no afectará para la realización de obras. Precisamente el esquema tiene una serie de grandes bondades, porque en realidad los 60 millones los vamos a pagar con recursos propios, invirtiendo nada más aproximadamente, no recuerdo la cifra exacta, 5 millones de pesos. ¿Sí? Que esos 5 millones de pesos sí van a ser mella en el presupuesto 2018. Yo creo que se pueden absorber perfectamente en ese presupuesto sin mayores problemas. Resaltó que ya se iniciarán las investigaciones en contra de las administraciones anteriores para deslindar responsabilidades por retención del pago ante la Secretaría de Hacienda. Además, indicó que la siguiente administración queda libre de dicha deuda. Probamos el inicio de una serie de investigaciones, incluso. Una serie de investigaciones que va, ¿por qué no se cubrieron en estos 5 años? ¿Por qué no se cubrieron incluso antes de estos 5 años? ¿No? Si es que todavía hubiera una responsabilidad administrativa, la diferencia en una responsabilidad a 5 años es que podría generar un daño patrimonial, la diferencia a mayor plazo es que nada más sería una responsabilidad administrativa, y que se inicie una investigación en torno al actuar de esta administración, porque el timbrado incorrecto, o sea, la presentación incorrecta de la nómina de octubre de 2015 y todo 2016 puede haber generado un daño patrimonial al municipio. Entonces, que se inicie una investigación a las áreas correspondientes de esta administración para ver si ha sido correcto. Quedan saldadas mientras se siga este esquema. A ver, el chiste es que no haya ninguna prestación que se pague a ningún trabajador que no sea sujeta al ISR. Si alguien, por ejemplo, una administración futura decidiera pagar un bono, una compensación, un X, un rubro, que espero que no ocurra, y no paga el ISR sobre ese concepto, va a caer en el mismo problema. Hoy estamos pagando ISR sobre todas y cada una de las prestaciones que lo generan. Y en ese sentido sí queda totalmente limpio ese esquema. Con imágenes de Víctor Torres, Espacio Guanajuato TV, Montserrat Flores.